Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis pasando un buen fin de semana. Hoy para mí es domingo y quiero hacerle un par de arreglillos a algunas de las aromáticas, tanto a la lavanda como al tomillo. La lavanda, si os acordáis, si habéis visto otros vídeos, cultivé desde semillas, desde unas semillas que compré en invierno y bueno, conseguí que salieran 3 o 4 ramitas y ya se le está quedando la maceta un poco pequeña, entonces quiero trasplantarla. Y luego el tomillo lo compré en el vivero y ese, aunque vino muy bonito porque tenía un montón de flores, pero la verdad es que estaba como muy caído y la maceta tenía muchos huecos libres, tenía varias ramitas secas, entonces lo que quiero hacer es sacarlo de esa maceta en la que está, quitarle todas las ramas secas, podarlo bien y plantarlo recto en una maceta un poquito más grande. Y como ya sabéis que estos vídeos básicamente los hago para llevar un registro de todo lo que voy haciendo y todo lo que voy aprendiendo con las plantas, he pensado en grabarlo también para que vosotros lo veáis, por si también tenéis aromáticas en casa y os pasa esto mismo, para que veáis cómo las estoy trasplantando y cómo las estoy cuidando. Así que nada, lo primero que voy a hacer es ponerme a arreglar el tomillo, a ver qué consigo hacer con él, y luego trasplantaré la lavanda, que tiene 4 plantas, yo creo que voy a dejar 3, porque 4 me parece mucho para esa maceta, así que voy a dejar 3 nada más, las 3 que mejor estén. Y luego cuando ya haya trasplantado todo os enseño cómo queda. Bueno, pues vamos a ver qué hacemos con este tomillo, que madre mía. Vale, a ver, lo primero que voy a hacer es sacarlo, a ver qué es lo que tiene aquí. Parte de troncos. Ahora lo que voy a hacer es quitarle todas las hojas secas. Y vamos a ver si lo encontramos, porque es que mirad cómo está. Y parece que son como 2 macetitas. Pero está así como llena de piedras. Pero está tan apelmazado que es que ni crece. Mirad. No tiene más que un tronquito ahí. Chiquitín. Yo creo que por eso está creciendo tan mal. Bueno, vamos a dejarlo así. Voy a cortarle toda esta parte que también está seca. Y vamos a plantar lo que es esto nada más. Estas ramitas. Y lo que vamos a hacer es plantarlo un poquito más alto, como aquí. Así que voy a coger esta maceta que la tengo limpia. Vamos a llenarla de tierra buena. Así. Ahora le vamos a hacer un agujero y vamos a poner este ahí. Lo vamos a poner así abajo. Y vamos a seguir rellenándola.
Ahora vamos a seguir podándolo un poquito. Vamos a dejarlo bastante cortito para intentar que rebrote bien, porque este no debería estar tan pocho. Así que vamos a hacerle eso. A podarlo bien. Dejarlo redondito. Así. Le hemos quitado todas las hojas secas, más o menos. Y pues vamos a ver. Y conseguimos que rebrote. Vamos a abrirlo así un poquito. Este igual. Así bien abierto. Bueno, ahora voy a regarlo. Y nada, a ver si conseguimos que mejore. Rusty red on her shoulder, I was cleaning her shoe. When it clicked on the trot over in the bright morning dew. We brushed and we braided dandelions and chewed. It was a mutual arrangement we both saw into. Can she walk in the fire? Can she run in the rain? Can she make it up the mountainside? Can she make it down again? I have often wondered if she'll go and jump the fence. Will she keep on moving onward or stay in what could have been? Broke my arm in December, we were running for the thrill. You turned in the canyon to the snowbank where I fell. Even still, I remember knowing she could feel it too. Was a mutual arrangement, we both knew what to do. Had a star on her forehead that was easy to find. When I let down her bridle, I saw into her hazel eyes. We had a deep understanding, never had to use a bit. Wasn't can she walk in the fire? Can she run in the rain? Can she make it up the mountainside? Can she make it down again? I have often wondered if she'll go and jump the fence. Will she keep on moving onward or stay in what could have been? Will she keep on moving onward? Bueno,
pues ya he trasplantado todo y voy a aprovechar y voy a hacer un tour de todas las aromáticas. Este es el romero que compré en el vivero, que este parece que tiene ya un par de años, porque a ver si lo veis. Si os fijáis en el tronco, ya no es verde, sino que es marrón. Y eso significa que tiene al menos un par de añitos, o sea que esto no está cultivado este año. Tendrá, pues eso será a lo mejor del año pasado, ¿veis? El tronco es marrón, es ya como leña, no está verde. Entonces, pues, bueno, este está muy bonito, huele un montón. Y este de momento, esta maceta es suficiente, así que este lo voy a dejar aquí. Esta es la lavanda que acabo de trasplantar, que ya habéis visto que al final he dejado tres plantitas. Estas tres. Y esta, si sigue creciendo, con suerte, para el año que viene dará alguna flor. Pero de momento el primer año, al ser de semilla, no va a dar ninguna flor. Sí que es verdad que huele un montón. Así que está de momento bien. Estos son los brotes de perejil que quité de la maceta grande, que yo creo que definitivamente aquí están creciendo mucho mejor, ya con más espacio. Así que yo creo que la próxima vez lo voy a hacer así. Lo haré en semillero, en vez de hacerlo así a voleo en una maceta, yo creo que lo haré en semillero así. Y entonces las plantitas las cogeré de ahí directamente y las pasaré a una maceta, pero ya más separadas. Este, la verdad, es que está mucho mejor. Este es el tomillo que me habéis visto trasplantar ahora. Que bueno, pues vamos a ver qué conseguimos. Sí que es verdad que lo he recortado un montón. Y a ver si conseguimos que crezca mejor, así más hacia arriba y que no se caiga tanto. Y bueno, pues estos... Bueno, salvo el perejil, que necesita un poco más de agua, los demás son todos de secano. Así que si los tenéis, no hace falta que los reguéis mucho. Si hace mucho calor, a lo mejor una vez como mucho a la semana, preferiblemente una vez cada 15 días, y si no hace mucho calor, con una vez cada 3-4 semanas es suficiente. O sea que la verdad es que estos se mantienen muy bien. Y luego el orégano, que este sí que lo cultivé desde semillas también, que ya veis lo bonito que está. Este está enorme, muy muy grande. Y nada, pues este lo mismo, el año que viene ya sacará flores. De hecho, este año seguramente no se pueda cosechar nada, porque hay que esperar a que los troncos sean un poquito más fuertes. Pero la verdad es que está muy bonito. Estaba buscando información sobre el cultivo de las fresas y los fresones y me he encontrado una cosa que quiero enseñaros. Para poneros un poco en situación, estaba buscando y me ha salido un PDF en Google del Ministerio de Agricultura, de aquí de España, para los que me veis de fuera. Y lo he abierto y es un PDF del año 1959, que son como unas hojas divulgativas, que lo llamaban así, que emitía el Ministerio de Agricultura para enseñar a la población a cultivar y cosas relacionadas con la agricultura, la ganadería, incluso algo de artesanía, porque he visto artículos sobre cerámica, sobre lanas y cosas así. Y quería enseñároslo porque me ha parecido súper curioso, porque además están al alcance de todos. Simplemente tenéis que buscarlos y los veis. Y a mí me encanta ver estos documentos de hace tantos años en los que se habla de agricultura y de cómo plantar y de cómo cultivar. Creo que está muy interesante y sobre todo me parece muy interesante que fuera el propio Ministerio de Agricultura el que promoviera que se cultivara en las casas y en los jardines y que cada uno produjera un poco lo que consume. De todas formas, si os interesa, os voy a dejar el enlace en la descripción por si queréis cotillear un poco los documentos, porque ya os digo, yo solo me he metido así en un par de años porque se buscan por años y los documentos están desde el 1907 hasta el 2006, son casi 100 años de documentos separados por años. Hay de todo, desde huertas familiares, cómo podar frutales, cuidados de animales, bueno, de todo, hay de todo. Ya os digo que yo solo me he puesto a mirar un par de años, pero hay infinidad de documentos. Entonces os voy a enseñar el de las fresas para que veáis lo que yo estaba buscando y luego os voy a enseñar otro que he encontrado,
que es de ese mismo año, que habla de la huerta familiar y anima a la gente a cultivar en sus propias casas. Mirad, bueno, como os decía, os voy a dejar el enlace en la descripción por si queréis echarle un vistazo. Pero si ponéis en Google Ministerio de Agricultura y Biblioteca, os aparece esto, que es la biblioteca virtual. Y si vais aquí a Hojas Divulgadoras, os sale un buscador y veis, desde el 1907 hasta el 2006 están todas colgadas en esta biblioteca virtual. Entonces, yo os voy a enseñar dos del 1959, porque es la que me ha salido a mí. Y le dais aquí a consultar. Y veis, pues, utilización racional de la hierba. La huerta jardín está en la que voy a enseñaros ahora, y fresas y fresones es la que me había salido en el buscador. Pero luego, riego de naranjos, lavado de la lana, no sé, un montón de documentos que os pueden interesar. La encina y su poda, mira, vamos a abrir esta para que la veáis. ¿Veis? Y son documentos del año 59, bueno, este en concreto, pero hay un montón del Ministerio de Agricultura. Y entonces, el cuidado, vamos a ver si tiene este alguna foto de la poda. Operaciones a realizar. ¿Veis? Me parecen súper interesantes. ¿Veis? Mirad, y os salen gráficos para hacer la poda y explicándoos todo, todo, todo cómo lo tenéis que hacer. Y mirad, os voy a enseñar el de las fresas, que es el primero que he visto yo. Este. ¿Veis? Fresas y fresones. Y entonces es todo un documento explicándote todos los detalles de la planta, con gráficos para ver cómo se reproducen. ¿Veis? Estos son los estolones, que es como se reproducen las fresas. Los tipos de fresas que hay. Luego te explica también un poquito más para abajo cuándo recogerlas en función de cuándo las vayas a consumir. ¿Veis? Todos los gráficos. Y normalmente salen plagas, abonos. A ver si encuentro el dibujo. ¿Dónde estaba? Sistemas de plantación. ¿Veis? Trasplantes, cómo trasplantarlo. El acolchado, que parece algo muy moderno, pero ya en el año 59 te decían que acolcharas las fresas con paja para que no se pudran los frutos. Semillas, y mirad, ¿veis? Aquí te explica en qué momento de maduración de la fruta debes recogerlo en función de cuánto tiempo quieras conservarlo. No sé, me ha parecido muy interesante. Y luego, el que más me ha gustado, que me ha llamado un montón la atención, es este de aquí, el de la huerta jardín familiar. Y entonces habla de los beneficios que tiene tener una huerta para autoconsumo. Y entonces, pues me ha parecido súper interesante, porque se promovía por parte del ministerio que las casas tuvieran unas huertitas de autoconsumo para no sobrecargar el sistema de abastecimiento. A ver si encuentro el párrafo que era. Mirad, ¿veis? Dice, el producto hortícola es fácilmente alterable. La importancia de ir ampliando las huertas familiares, logrando aumentar de modo apreciable el consumo y aprovechamiento de frutas y verduras en su lugar de producción, disminuyendo cantidades a transportar. O sea, fijaros que ya en el 59 se promovía esto, y se promovía por parte del ministerio para no sobrecargar la red de abastecimiento y además para aumentar el consumo de frutas y verduras. Que me parece muy interesante. Y luego también, bueno, aparte de dar un montón de información sobre terrenos, abonos, riegos y de todo, quería enseñaros, porque mirad, tiene una sección para enseñaros a hacer una compostera y os da todos los detalles de las capas que tenéis que ir poniendo, cuántas veces tenéis que darles la vuelta. Me parece muy interesante, teniendo en cuenta que
hace 60 años de esto. Y luego también habla de las cajoneras, que son los bancales, de cómo construirlos, cómo hacerlos, y luego os da un par de ejemplos de huertas urbanas para que montáis y tengáis un par de referencias. Entonces te explica en cada bancal qué puedes poner para aprovechar al máximo. Habla de mezclar con flores, estos son flores, este de aquí son tomates y estos son judías. Por aquí tiene un par de frutales, aquí tiene otros dos. Algo que parece que está de moda ahora, pero que ya en los años 60 y mucho antes se utilizaba. Y no solo eso, sino que además se promovía por el gobierno. Y ya os digo, os voy a dejar el enlace a este documento concreto de la huerta jardín y a lo que es la biblioteca en la descripción, por si queréis echarle un vistazo, porque ya os digo que me parece muy interesante. Bueno, pues me voy a quedar aquí investigando más esta biblioteca del Ministerio, porque me está encantando todos los documentos que estoy sacando. Y bueno, los de poda de árboles me parecen impresionantes, porque aparecen ilustraciones con las ramas de los árboles, con todos los tipos de ramas que tienen. Te dice por dónde tienes que podarlos, por dónde tienes que cortarlos, qué rama tienes que dejar, qué ramas tienes que cortar. Bueno, me parece maravilloso. Así que ya os digo, me voy a quedar aquí investigando un poquillo y voy a ir dejando el vídeo. Espero que os haya gustado. Contadme en los comentarios qué aromáticas tenéis vosotros, porque yo aparte de esto tengo una plantita de albahaca que tengo en el balcón, que esa ya la habéis visto otras veces. Y de momento no tengo nada más. Me encantaría tener o menta o hierbabuena, pero eso lo quiero tener ya cuando tenga la huerta en un trocito un poquito más grande, porque tenerlas en una maceta me da un poco de pena. Porque como se hacen tan grandes, aunque no las puedes poner simplemente en el huerto porque se comen todo el bancal, pero sí tener un trocito más grande para ellas, porque ya no me caben más aromáticas aquí. Pero bueno, con estas que tengo estoy contenta. Eso, dejadme en los comentarios qué aromáticas tenéis vosotros y cuáles usáis más en la cocina. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Echad un vistazo de verdad a estas páginas porque me parecen maravillosas. Y nada más, no os olvidéis de suscribiros y de darle a me gusta, que a mí me ayuda un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo.